Y cómo están mis amigos, desde el centro del planeta Tierra les saluda este servidor de este canal aventurero Esteban. Mis amigos, hoy día estaremos en una aventura conociendo, viviendo un día en las montañas, experimentando estos hermosos paisajes. Miren esto, estos hermosos lugares. Así que si te gusta la aventura, si te gusta este tipo de contenido, quédate en el video que está buenísimo. Miren el trekking, el camino es así y es selvático. Miren mis amigos este camino, qué hermoso, pero qué cansado. Ahí también hay petróleo. Claro, que el petróleo pasa por toda esa montaña baja. Salud. Tubo de petróleo. Ya bajamos. Es como estamos escalando otra montaña y otra montaña. Maru. ¿Y ahora tenemos que llegar más de arriba? Claro, claro, muy bonita. Hijo de madre. Que le ves el ultimito de aquí, ¿vale? Eso ya es contra nuestro pueblo. El ultimito que le ves ahí, a 5 kilómetros. Tu papá está en un físico. Tu papá es flaquito. Tu papá es el pepudo. Piernoto pepudo. Ni que yo por San Pedro, ni que nada. Tu papá es flaquito. ¿Es mansito? Hola. Sí. Ya. Subámonos. ¡Qué macho! ¿Qué? Uy. Montes en apelo. ¿Apelo? Pero vos es de que él. Sí, ya sabe, ve. Con razón ha venido para acá. Se va pedorreando. Harto metano. Allá se ve una vaca blanca. Se ve, sí. Lejísimos. Ese es el señor de esa persona. Ah. Y ese también tiene dueño, dijiste, este bosque. Y la de atrás no. Esta parte de aquí, esta parte. O sea, sí, o sea, de sea peñas, pero sí tiene dueño. Aunque no bien. Entonces, hagamos, va a ser la mía. Miren, amigos. Desde allá venimos caminando, desde esas montañas. Miren, donde está la neblina. Uf, un zigzag tremendo así. Llevamos aproximadamente 6 horas caminando.
parece que no fuera tan largo como se aprecia en la cámara, pero es larguísimo. Wow. Uf, qué matado. Qué cansado el trekking más chévere, miren. Lo bueno que aquí hay comida. Ay, unas moritas, miren. Muy buenas. Antes no nos llovió. Está chéverísimo. Y nada, seguimos caminando. Nos falta unos 10 o 20 minutos más. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo, papi. Víctor. Ya vengo, bienvenido. Gracias, Víctor. Gracias, me regresas aquí, no, dígale. Sí, ellos mismos trajeron. ¿Qué? No trajo algo para que les dé cola. Estoy preocupada por ustedes. Otra vez mejor. Miren, amigos, esta vista tan impresionante de aquí. Que llegamos a la casita, qué chévere. Miren esto. Se siente paz y tranquilidad. Qué bacana, por Dios, miren eso. Naturaleza pura por acá. Wow. Qué bacana, por Dios. Uy. Y luego del largo recorrido por las montañas, era hora de reponer energías y en la casita de Don Víctor íbamos a prepararnos las deliciosas truchas que horas antes habíamos pescado. Y mis amigos, ya es de noche, aquí estamos en el páramo. Voy a comentarles un poco. Vine acá a una cascada, luego hicimos un trekking así por el páramo, por las faldas del Pichincha para atrás. Hacía una casa con una amiga para pasar un día en el campo así, bien chévere por acá, desconectado de todo. Y bonito, bonito lugar, un trekking enorme que vieron en el transcurso del video, un trekking brutal, bonitos paisajes, todo chévere. Y bueno, mañana también me quedaré un poquito más de tiempo acá y mañana regresaremos en la tarde porque aquí los buses entran dos veces al día. Entonces bueno, voy a regresar en la tarde y bueno, mañana será otro día y les iré comentando qué he estado haciendo estos días acá en el páramo, disfrutando un poquito del páramo, subiendo acá al páramo, mis amigos. Levantándonos. ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? No sé. Después a la 1 de la mañana. ¡Ay! ¡Está abriendo! Voy a apagar en el foco. Dice que se va a dormir. No, es por si acaso. Alexa al foco. Alexa al foco, ya poco. Pues buenos días, día 2. Miren esa vista. Estoy subiendo para ver si puedo llegar al amanecer. Creo que ya me ganó la mañana. Y mis amigos, día 2 en las montañas. Con un hermoso amanecer, por Dios, qué belleza. Qué bonito amanecer, por Dios. Que se puede apreciar en este lugar, miren eso. Wow, qué bonito, por Dios. Seguimos en las montañas, así podría decirse. Uy, qué bacano. Miren eso. Por allá está el norte de Quito y por acá cruzando estas montañas está el sur de Quito. Wow, estamos hacia el sur de Quito. Miren eso. O sea, estamos bien lejos en las profundidades. Ya para allá, mis amigos, queda ya lo que venía a llamarse Santo Domingo, todo lo que es la parte de la costa. Por ese sector pasando las montañas para adentro. Ahorita estamos en un intermediario y aún sigue siendo esto páramo. Y nada, pues mis amigos, miren esos paisajes que se puede apreciar aquí, sacados de película. Una belleza, por Dios. ¿Qué más se puede pedir a la vida que amanecer con estas vistas tan hermosas? Uy, y estar sanito. Miren esto. Wow. Por abajo está la casita que nos estamos quedando. Nos quedamos dos días. Ayer fue un día de trekking brutal. Fui a conocer una cascada. Vacancísimo. Y hoy día es el último día que estaremos aquí, un poquito hasta las 12, ayudando acá en este, en esta mini granja, podría decirse, o mini hacienda. Y luego ya pues tendremos la otra vez la dicha de descender otra vez el camino que está allá en otra montaña, miren eso. Entonces bueno, amigos, espero que les guste este paisaje tan hermoso, este amanecer tan precioso que amaneció despejadito, miren eso.
Qué belleza, por Dios. Gente de estos lugares que aquí no escuchas absolutamente nada de la ciudad. Lo que escuches son mugidos de vacas, pajaritos, de río que corre. Qué bacano, por Dios. Y de noche hacía un frío tremendo, mis amigas. Cosa que tenemos como unas 5 cobijas. Y hacía frío, frío, harto frío. A pesar de no haber llovido, hacía mucho frío, mis amigos, en este clima de montañas. Creo que hemos estado aproximadamente a unos 2.000, 2.500, 3.000 metros de altura. Porque allá podemos ver al Cerro Pichincha. Miren, ahí tiene como 4.800 y pico de altura. Pero igual estamos casi como al nivel de las montañas. Miren, por eso hacía de mañana tanto frío. Tanto frío y tanto frío, mis amigos. Y bueno, después de apreciar esta hermosa y bella vista que tenemos al amanecer, vamos a bajar a través de la casa, a comer algo, un café y seguir. Vamos a ver las vacas, creo que nos van a llevar a ver las vacas un ratito más. Y bueno, uy, ¿qué más puedo pedir? Estoy contento, feliz por apreciar todo este panorama tan hermoso, por Dios. Este amanecer que pocos podemos valorar y se quedará grabado en mi memoria para siempre. Miren esto, wow, qué bonito en las montañas. Esta agua que encontramos aquí no es agua potable, sino que es agua traída de los riachuelos unidas por estos tubos para llevar agua a la casa, a los potreros para las vacas. Esta agua viene de las montañas y bueno, voy a lavar unos dientes. Y esta agua, mis amigos, está heladita, por Dios, pero refrescante. Ah, qué rico. Ay, sí, estoy peinado ya, pues ahí sí es otra cosa. Y le dejamos conectando a sí mismo para que el agua siga circulando para las demás fincas. Ay, qué bestia. Ya me lavé la carita, me lavé los dientes, miren eso. Uy, qué rico, por Dios. Lo que me llamó la atención de este lugar, mis amigos, es que las casas aquí se encuentran muy lejos. O sea, los vecinos aquí se encuentran como a media hora, una hora, dos horas de distancia. Las casas de ellos se encuentran así. Para llegar a una casa de un vecino hay que caminar una hora, hora y media para llegar a la casa de un vecino. O sea, está en la montaña, de montaña a montaña. Miren, al otro lado ya se puede apreciar ya más montañas, y pasando esas montañas está Santo Domingo, como les contaba en antes, que está ya Santo Domingo de los Áchilas. Miren. Bueno, mis amigos, después de estas tomas tan espectaculares, tan hermosas, vamos a bajar a la casa a desayunar, a ayudar a cocinar, porque subí acá arriba a hacer las tomas y ya pues toca ayudar a cocinar también, pues. Coach. Sal. Ahorita, mis amigos, venimos con el señor Víctor a ver a las vacas, darle un poco de sal. Y dice que les va a vacunar, pero las vacas no quieren subir. Tienen que subir de toda esta montaña para acá, por eso les estaba llamando. Yo vine para acá, para ver este paisaje tan hermoso. Vean eso. Qué bacano, por Dios. La primera víctima. La mamá deja 12 litros. Chuta, 12 litros. Ajá. ¿Una vez al día? Sí, una vez al día, vamos a ver. Sí, ¿dónde chupo? Más rápido. Caramba. No pasa nada, ¿no? Ha 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 ha
¿Qué le pasó? Todo me pasa a mi pues. Qué verdad. Se venimos en la casa con todo y mosquito. ¡Está Martina! ¡Ojo, la verdad! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quieta! ¡Bájale, cójale! Ya le solté. Sí. Este es el toro. Ahí mismo, póngale. ¿Cuánto dijo? 5. 6. Ay, pucha. Ya. Ya. Quieta. Ya me voy. Yo me voy. Tenga ahí. El toro está. Para, jalale porque no. Bravo. ¡Ambatiqueta! ¡Martina! ¡Hijo de puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Quieta! ¡Ay, mira, ahí se arrastraba el ojo! Sí. Ya le pueden. Le tocó el turno al torito. Quieto. Martín, quietito. Quieto. Yo creo que llegó otra vez la que le escuchamos primero. Quieto. Segunda dosis. No. Ya suéltale más. Ya. Regol, vale. Hola, amigo. Ya se han caído las... Está bravo. Al río, entonces, ¿qué se va? Tu papá también se va. Entonces, ¿les esperamos en el río? Sí. Yo creo que nos vamos juntos todos. Ya, entonces, ¿no? Amigos, ha llegado el momento de ya de despedirnos de esta casita. Que estuvimos 2 días acá, espero un largo viaje por las montañas. Pero ladran a los gavilanes de ahí. Bueno, dejamos la casita, emprendemos el viaje de bajada. Miren este río, mis amigos. Qué brutalidad, miren este paisaje tan hermoso, por Dios. Qué bacano. Qué bonito, por Dios. Mis amigos, luego de bañarme aquí en este río, he llegado al fin del video. Espero que os haya gustado y encantado la aventura de un día en el páramo. Brutal, qué bestia de aventura, por Dios. Voy curadito del espanto, me bañaron en esta agua fría. Esperemos que no me coja una gripe de esas mortales. Bueno, mis amigos, no se olviden suscribirse al canal, dejar su rico like para seguir haciendo más contenido así, aventurero y chévere.
Y nada, mis amigos, síganme en mis redes sociales que estarán apareciendo acá abajito en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. Y recuerda que la aventura la haces tú mismo. ¡Chao! Don Víctor tiene buen físico. Y a la vuelta sube en caballo. ¿Para este lado? Sí. Está lejos, venimos de allácísimo. Parecía cerca. Ah.